Al precipicio llega desde Cabimas Andy Vilches y es reggaetonero. Hola. Hola, ¿cómo estás, Daniel? Bien, Andy, ¿cómo estás tú? Muy emocionado, muy contento de estar aquí en Super Sábado Sensacional. Gracias. ¿Usted desde cuándo canta reggaetón y todo eso? Bueno, desde que está saliendo de moda, ¿vale? ¿Desde que está saliendo de moda? Claro. Si está saliendo, no, todavía no está de moda. O sea, desde que salió y se puso de moda. Claro, claro, hay que bailar ese ritmo. Mira, Daniel, ¿te puedo pedir un favor? Sí, dígame. Le quiero mandar un saludo muy cordial a un amigo aquí que tengo, ¿vale? ¿A cuál? El que me montó la coreografía, Rainer Delgado, y el que tuvo la gentilicia de vestirme demasiado facho. Oye, qué bueno que tuvo la gentilicia de vestirte así. Claro. La gentilicia. Saludos a la gente de Alicia, que lo vistió así. Señor, ¿listo entonces? ¿Necesita calentar o algo? No, para nada. No, no, caliente, caliente. No se vaya a estropear alguna articulación, algún músculo. Vamos, caliente, caliente. Señor, su tiempo empieza con el reloj de arena. El amor es una magia, una simple fantasía. Es como un sueño que al fin lo encontré. Es como una luz que se esparce por agua y recorre como el agua hasta que llena el corazón. Y va creciendo, muy creciendo, como nube en el cielo, dando vuelta por el mundo, es increíble. Así es el amor, oh, y así lo encontré. El amor se entierra y a veces me llama. El amor es puro, sé que a ti tú ama. El amor si resultas acabar, solo tienes que aprender a amar, amar, amar. Va creciendo, creciendo como nube en el cielo, dando vuelta por el mundo. Así es el amor, oh, oh, que así lo encontré. Y va creciendo, tiempo, muy creciendo, tiempo, 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 tiempo. Señor, ¿a usted lo hace feliz la música? Claro, demasiado. Se nota, es que cuando da vueltas tiene una cara de felicidad, de satisfacción impresionante, señor. Y mucha emoción, Daniel. Y mucha emoción. Chagalito. ¡Ey! ¡Ey! Chagalito. Se parece al Moreno Mágico. Tan bonito que es el amor y tú lo mataste con un canto. Ok, gracias. Doña Gumercinda. Ay, Dios, ¿qué te puedo decir? Yo estoy impactadísima. Yo he visto cosas raras en este programa y tú. De verdad, era como que tuvieras un problema de epilepsia, ¿no? Como si te hubiese dado el mar de San Vito. Una brincadera constante, sin son ni ton. Precipicio. Juanga. No, es que es demasiado, mire. Es demasiado. Oiga, señor, más o menos, ¿qué edad tiene usted? Mire, la edad no se puede decir, pero te puedo decir que tengo 34 años y el lunes cumplo 35, soy del signo Virgo. Esto que pregunté nomás la edad, ya me dijo signo y todo. ¿Viste? Yo puedo hacer magia aquí, puedo hacer magia y puedo transformarme, Dani, en este señor en un momentito no, nomás. No, ¿cómo? ¿Su sonrisa la quieres ver? Sí, yo... Mírala. ¡No! ¡Qué feo! ¡Dios santo! ¡Por Dios!
Esto es una locura. ¡Pato, Dani! ¡Pato, Dani! Caballero, adelante. Sí. Un pie en cada punto. Atención, jurado, vota 4, 3, 2, 1.